A esta hora nos vamos al Palacio de Miraflores con información relevante desde la Casa de Gobierno. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico designado por la Santa Sede ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos desde el Palacio de Miraflores a esta hora cuando es recibido con los honores correspondientes a su investidura por los húsares de la Guardia de Honor Presidencial, el nuncio apostólico ante la República Bolivariana de Venezuela. Honores al excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico designado por la Santa Sede ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor Monseñor Ortega Martín, atención presente. ¡Ur! Ortega Martín ha sido recibido por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto. En esta oportunidad serán entregadas al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros las cartas credenciales del embajador apostólico expedidas desde el Estado de la Ciudad del Vaticano a la República Bolivariana de Venezuela. Acto protocolar que vemos en el Palacio de Gobierno y también en imágenes al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores. Un acto de entrega de cartas credenciales en el Salón Sol del Perú del Palacio Presidencial. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico designado por la Santa Sede ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros lidera esta agenda de trabajo que compartimos con todo el pueblo de Venezuela para recibir en el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, con la más cordial bienvenida al nuncio apostólico ante la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín. Comparten allí con esta imagen histórica para compartir con todo el pueblo de Venezuela y del mundo. En este apretón de manos también se sella la hermandad. Saluda a Monseñor, a la primera combatiente doctora Cilia Flores de Maduro, también a quienes están acompañando esta importante jornada. Se expresa entonces la hermandad del pueblo venezolano en ese apretón de manos entre el presidente Nicolás Maduro y el diplomático excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín. Se fortalecen las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado venezolano con los principios de la diplomacia bolivariana de paz y en el contexto del desarrollo de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, el Vaticano. Apreciamos allí entonces lo que ha sido este emotivo encuentro entre ambas autoridades. También comentamos que acompañan esta jornada de trabajo el excelentísimo señor Monseñor Ignacio Cefalia, por la delegación venezolana. Están presentes la primera combatiente doctora Cilia Flores de Maduro, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil Pinto, y la viceministra para Europa, Coromoto Godoy.
Recordamos que las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la República Bolivariana de Venezuela han florecido con el diálogo fecundo que ha impulsado el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su santidad el Papa Francisco. En mayo de 2024, el jefe de Estado expresaba: agradezco a su santidad el Papa Francisco por recibir al embajador de Venezuela ante el Vaticano, Franklin Selters. Malpica, recibimos con regocijo sus bendiciones y amor con el pueblo católico de nuestro país. Esperamos que pronto pueda visitar esta hermosa tierra de gracia para entonces con este mensaje agradecer la hospitalidad del Papa Francisco a la delegación diplomática venezolana. Les comentamos además que en lo que ha sido el trabajo diplomático del embajador, podemos destacar que Monseñor Alberto Ortega Martín ha sido designado por su santidad el Papa Francisco ante la República Bolivariana de Venezuela. Nació en Madrid en 1962, habla español, italiano, inglés y francés. Se convirtió en sacerdote en 1990, es licenciado en Derecho Canónico y entró a formar parte del Servicio Diplomático de la Santa Sede en el año 1997. El Papa Francisco hizo el anuncio de la designación de Monseñor Ortega Martín el 14 de mayo pasado y con esto también podemos destacar que Monseñor Alberto Ortega Martín ha prestado su servicio en la Nunciatura Apostólica en Nicaragua entre los años 1997 y 1999, así como en Sudáfrica entre 1999 y el año 2002. También ha ejercido en el Líbano en el periodo de 2002-2004. Perteneció a la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría del Estado de 2004 a 2015 y ha estado también como responsable de las embajadas del Vaticano en Jordania e Irak en 2015 y en 2019 fue nombrado nuncio apostólico en Chile. Ha estudiado en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y entró al Seminario Diocesano San Dámaso de Madrid, donde cursó estudios de filosofía y teología. Se ordenó entonces, como ya lo hemos repetido, el 28 de abril del año 1990. Apreciamos en las imágenes que hasta ahora ofrecemos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión este encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y la autoridad del Vaticano, que ya vendrá entonces a ejercer toda la diplomacia del Vaticano en nuestra nación. Se demuestra esta voluntad política de tratar los asuntos de interés binacional basados en la fe cristiana católica, en el desafío de atender los problemas sociales de la humanidad, ya ahora con una visión holística, con un sentido de espiritualidad que se ajuste a los nuevos tiempos, donde se profesa la paz como base de toda relación humana. Recordamos también en contexto que el comandante eterno Hugo Chávez estableció desde el año 1999 unas relaciones modélicas entre Venezuela y el Vaticano con su santidad Juan Pablo II, impulsando el diálogo político en unas relaciones basadas en el respeto mutuo y en diversas áreas para fortalecer los ideales cristianos. Las relaciones diplomáticas entre ambos estados se han establecido desde 1869. La Santa Sede tiene una nunciatura en Caracas y Venezuela tiene una embajada en Roma, ahora representada por el excelentísimo señor Franklin Selters. También precisamos que en junio del año 2017... o el 17 de junio del año 2013, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el Papa Francisco. En esa oportunidad, en la cual conversaron sobre el reconocimiento por parte de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a Venezuela por lo que había sido el cumplimiento de la meta del milenio referida a la lucha contra el hambre y la desnutrición. Los problemas sociales que afectan a la humanidad también son parte de la agenda de trabajo entre el Vaticano y la República Bolivariana de Venezuela en este interés de impulsar este diálogo político de entendimiento y también de encuentro y de reencuentro de los temas políticos y sociales que están en la escena de todo lo que ha sido la geopolítica mundial. Desde entonces, bueno, Venezuela ha tenido un amigo en el Papa Francisco, quien ha promovido primero la beatificación y ahora la canonización del doctor José Gregorio Hernández, lo que ha sido aplaudido por la feligresía católica, toda vez que se han demostrado los milagros del médico de los pobres, del santo de los pobres.
resaltamos de esta gestión que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro ante el Vaticano, donde hemos tenido el mayor de los apoyos por parte del Papa Francisco, el milagro de la niña Yaxuri Solórzano Ortega, quien a sus 13 años de edad fue impactada por una bala en el cerebro. No pudo ser intervenida sino hasta 48 horas después del accidente, lo que generó la pérdida de masa encefálica. En ese momento los médicos aseguraban que no iba a sobrevivir, pero de manera inexplicable se logró esa sanación. Fue así como sus padres dieron cuenta de la fe cristiana y del milagro concedido por el doctor José Gregorio Hernández, y que fue presentado el 27 de abril del año 2020 para iniciar todo este proceso que se presentó ante la Comisión Teológica del Vaticano para aprobar por unanimidad por parte de este cuerpo católico el milagro concedido por el venerable José Gregorio Hernández a la niña Yaxuri Solórzano Ortega, un ícono de lo que ha sido entonces la fe cristiana del pueblo venezolano, que ha sido reconocida también por el Vaticano. Vemos entonces en las imágenes este encuentro afectuoso del presidente Nicolás Maduro con la autoridad del Vaticano, que va a estar representada acá en la República Bolivariana de Venezuela. Destacamos además que se desarrolla el gran diálogo nacional e internacional que ha convocado el jefe de Estado Nicolás Maduro con todos los sectores en esa apuesta a la paz, a la reconciliación, al entendimiento, al consenso, para avanzar en el desarrollo integral de nuestra nación, así también como para realizar esos grandes cambios, las grandes transformaciones que requiere la nación de cara a los grandes desafíos que están en curso con el nacimiento del nuevo mundo, donde también la Iglesia Católica, la fe cristiana compartida entre Venezuela y el Vaticano, tiene un papel fundamental que jugar. Justamente en este contexto, la llegada de Monseñor Alberto Ortega Martín también marca una nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y el Vaticano en esa diplomacia bolivariana de paz, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en el reconocimiento mutuo, en lo que ha sido también ese respeto que Venezuela lleva adelante como bandera, y también como esa dignidad de patria libre y soberana para seguir las relaciones diplomáticas con los diversos países del mundo y en este caso con el Vaticano. Ha sido también este diálogo que el presidente ha llamado un diálogo multidimensional, que está integrado en 5 aristas, como lo son los sectores económicos del país, el diálogo social, el diálogo político, también la identidad colectiva, la identidad cultural, nuestro carácter de culturalidad, de relacionamiento con los países del mundo, con los pueblos del mundo, a lo que Venezuela también contribuye en este nuevo desafío que llama a la nueva humanidad, al nacimiento del nuevo mundo, y en el que Venezuela también escribe su nombre, la República Bolivariana de Venezuela, para construir estos nuevos espacios de diálogo, de atención, de reconciliación, de entendimiento, pero también de apoyo para lo que es el impulso de la fe cristiana, la fe que hoy marca la tendencia en todo el mundo. La fe cristiana, la fe católica está en todos los escenarios del mundo, justamente en el contexto del nacimiento de esta nueva humanidad, tal como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Apreciamos en estas imágenes este encuentro afectuoso entre el presidente Nicolás Maduro y la autoridad que ha designado el Papa Francisco, Monseñor Alberto Ortega Martín, quien ha sido designado por la Santa Sede del Vaticano ante la República Bolivariana de Venezuela para seguir contribuyendo a estas relaciones de paz, de entendimiento, de amor entre los pueblos y sobre todo de fe cristiana. Parte de lo que ocurre acá en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, en esta agenda de trabajo que comparte el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con todo el pueblo de Venezuela. Se impone una nueva agenda de trabajo entre el Vaticano y la República Bolivariana de Venezuela, siempre en el contexto de la diplomacia bolivariana de paz, del respeto a lo que ha sido la autodeterminación de los pueblos, pero también en esa amistad que se ha consagrado entre Venezuela y el Vaticano con el Papa Francisco, que ha sido el gran amigo de Venezuela, de la felicidad
feligresía cristiana, también de la fe del pueblo, ha abogado por los problemas sociales que aquejan a la humanidad, por la resolución de los conflictos que aquejan a la humanidad y sobre todo por esa nueva sociedad del mundo nuevo que está naciendo y que también reclama la humanidad. Recordamos que el Papa Francisco ha sido uno de los grandes defensores de los problemas sociales, pero también de las grandes justicias que ha tenido el pueblo y los pueblos del mundo. Parte entonces de lo que podemos ofrecer hasta ahora desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, con lo que ha sido la entrega de cartas credenciales por parte de Monseñor Alberto Ortega Martín. Apreciamos a esta hora al presidente Nicolás Maduro, quien da un regalo emotivo por demás a Monseñor Alberto Ortega Martín. Se trata del retrato del doctor José Gregorio Hernández, que fue justamente elaborado cuando se dio su beatificación y lo que fue este paso histórico de la lo que ha sido el milagro del doctor José Gregorio Hernández a miles de familias venezolanas y que tiene una carga emotiva, espiritual. Así se entrega entonces este cuadro a Monseñor Alberto Ortega Martín, quien también ha venido colaborando con lo que ha sido la beatificación y ahora la canonización del médico de los pobres, de nuestro doctor José Gregorio Hernández. Muy emotivo este momento de esta jornada de trabajo que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por la carga espiritual que tiene lo que ha sido la historia de la fe cristiana en el doctor José Gregorio Hernández y lo que tiene como significado para las familias venezolanas de lo que ha sido esta acción espiritual de la fe cristiana del doctor José Gregorio Hernández. Creo en los encuentros de paz, ha dicho el jefe de Estado venezolano, para reafirmar lo que ha sido el encuentro ecuménico de la fe ecuménica, la fe cristiana, y con ello también reafirmar la fe cristiana católica. También el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibe un presente por parte de Monseñor Alberto Ortega Martín. Ha sido una jornada de reencuentro, pero sobre todo de lo que ha sido este compartir de la Iglesia Cristiana Católica, como lo establece la Santa Palabra, la Biblia. Orad por los que están en eminencia, decía el presidente Nicolás Maduro, que en su última intervención ante el Papa Francisco recibió su bendición y es parte de lo que hace la feligresía cristiana. Orad por los que están en eminencia. Se cumple así entonces ese amor al prójimo que establece también los 10 mandamientos. Parte entonces de lo que ha sido esta importante reunión de trabajo del presidente Nicolás Maduro con el señor Alberto Ortega Martín. ¡Atención! ¡Sí! ¡Al hombro! ¡Atención, presente! Apreciamos en las imágenes lo que ha sido la despedida con los honores correspondientes a su investidura por parte de los húsares de la Guardia de Honor Presidencial para despedir a Monseñor Alberto Ortega Martín con las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Lo acompaña la viceministra para Europa, Coromoto Godoy, en lo que ha sido el final de esta importante agenda de trabajo donde se reafirman los lazos de la diplomacia bolivariana de paz, así como también de la diplomacia de la Santa Sede, el Vaticano. Vemos allí entonces ya la despedida de Monseñor
Alberto Ortega Martín como parte de lo que ha sido esta importante agenda de trabajo que lideró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y que tendrá también su desarrollo en lo que será entonces este impulso, este encuentro de la fe cristiana católica en nuestro país. Parte de lo que podemos ofrecer hasta ahora desde el Palacio de Miraflores, y con ella despedimos esta transmisión.